Momento, un momento. Cállense, que no entiendo nada. Que hable uno. A ver tú. ¿Quién está muerto? ¿Pero quién está muerto? Pues el hombre de la playa. ¿Pero qué hombre? Pues el turista. Pero no me entero de nada. Sí, era un hombre que estaba en la playa. Vino hace unos días. ¿Y qué hacía? Vivía ahí. Ahora está muerto. ¿Están seguros? Ya lo creo. Lo hemos visto. Habrá que ir al pueblo para avisar. El pueblo está lejos. Nosotros íbamos a la gasolinera. Está mucho más cerca. Con eso no ganamos nada. Es que hay teléfono. Bien, vamos. Suba. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con mi máquina de escribir! ¡No se vayan a lastimar! ¿Y ustedes qué hacían por la playa? Buscando caracoles. ¿Y por aquí no hay quien cuide? No, señor. ¿No vive nadie por estos sitios? Solo los hermanos Barón. Allí son los dueños de todo esto, del bosque, del acantilado y de la playa. Todos los terrenos de piedra partida son de ellos. ¿Y cuántos hermanos son? Dos solamente. ¿Y la loca? ¿Cómo? ¿También hay una loca? Eso dicen. ¿Y los hermanos? Los hermanos no dejan entrar a nadie en sus tierras. Siempre van a caballo y con la escopeta en la mano. Mire, ahí está la gasolinera. ¿Qué es el encargado de todo esto? Sí, señor. Pues habrá que ir al pueblo. Rompiendo el cristal se puede meter uno y abrir por dentro. Es una buena idea. Dame. Estése quieto. Perdóneme, pero es que necesitaba hablar por teléfono. Y como encontramos cerrada la puerta... Yo abriré. Estos chicos han encontrado un hombre muerto en la playa. Ahí tiene el teléfono. Dele vueltas a la manivela. Perdóneme, pero yo no sé manejar esto. No es de mi época. ¿Se metió en un charco? ¿Cómo dice? Nada. Si le gusta pescar a pie y con pistola. No me gustan los tipos como usted. ¿Cómo los prefiere? Menos listos. ¿Sí? Ya tiene la comunicación. Oiga, quisiera hablar con alguna autoridad. Sí, estoy aquí en la gasolinera. ¿No han podido identificarlo? No, señor. Hemos registrado todo. No se ha encontrado nada. ¿Y entre esta gente hay alguien que lo conozca? Ninguno. Solo hemos tomado las señas de todos ellos. Hermanos Matías y Nicolás Barón. Sí. ¿Y la chica Isabel? No es hermana nuestra. Es hija de un hermano de mi padre. Sí. Acércate. Es tonta. Está un poco... Sí. Ustedes son los propietarios de estas tierras. ¿No habían visto nunca a este hombre? ¿Ni siquiera sabían que hubiese acampado en la playa? No saben nada. Contesten. ¿Es verdad todo esto? Sí. ¿Es verdad? Ya le han dicho que la chica está un poco... ¡Cállese! ¿Es verdad? Responda. Usted es el encargado de la estación de gasolina, ¿no? Sí. ¿Tampoco sabía que el muerto vivía en la playa? No. ¿No abandona nunca la estación? A veces. ¿Dónde estaba usted esta mañana? ¿Cuándo? Cuando llegaron los chicos. Había salido. ¿A dónde? Fui a dar un paseo. ¿Hasta la playa? No. Fui por la carretera. Ya. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Tampoco sabe nada? Sobre el muerto, no mucho. Lo que me han contado los chicos. Exactamente lo que sabe usted y lo que tiene apuntado ahí. Sí. Se llama Arturo Ruiz Castro, ¿no? Sí. ¿Escritor? Sí. Escribo historias para el cine. A lo mejor ha visto usted alguna película mía. ¿Y usted qué hace por aquí? Busco ambiente. Tengo que escribir una historia de pescadores. Ya.
Muy bien. Fin. Nadie sabe nada. Nadie había visto a este hombre. Nadie sabía que estaba aquí. Pues no crean que con esto ha terminado todo. Pasado mañana nos veremos en el pueblo. ¿La chica también? Sí, ¿por qué no? Yo lo decía porque como está un poco... Usted no tiene nada que decir. Solo obedecer. Hará falta una citación, ¿no? Vaya, vaya. Usted debe ser el listo de la familia. No se preocupe, recibirá su papelito en regla. Recójanlo. Perdonen. Quisiera pedirles un favor. Sí, ¿cuál? Me gustaría quedarme aquí y no bajar al pueblo al menos por esta noche. Sí, ¿y qué? ¿No podrían ustedes alojarme? No. Yo les pagaría. No interesa. Lástima. Tendré que quedarme en la playa entonces. Tampoco. La playa es nuestra y nadie puede acampar aquí. Y el que acampa muere. La playa no es nada buena, ¿sabe? Es muy húmeda. ¿Le gusta la muchacha, verdad? ¿Qué muchacha? Esa, la loca. No está loca. Creí que no la conocía. Y no la conozco. Es una impresión mía. ¿Por qué no le ha dicho la verdad al inspector? ¿Qué verdad? La de la playa. Usted no fue a dar un paseo en la carretera. Tenía los pantalones mojados, ¿no? ¿Por qué no se lo ha dicho usted? Me es usted simpático. Gracias. ¿Qué recompensa quiere? Poca cosa. Por un precio razonable me gustaría pasar la noche en su gasolinera. Hay poco sitio. Lo suficiente para los tres. ¿Qué tres? Usted, yo y su pistola. No se preocupe, tampoco se lo he dicho al inspector. ¿Dónde voy a dormir yo? Donde pueda. Espero no molestarle. ¿Qué va a hacer ahora? Ensuciar un poco de papel. A esto le llamo yo escribir. ¿Escribir qué? Las cosas que he visto hoy. Arreglándolas un poco puede salir una buena historia. El desconocido, ¿le gusta? ¿Pagan por eso? Depende si la historia es buena. ¿Tiene usted algo que contar? Tal vez. Pues cuente su historia. Si me gusta, se la pago. Me basta con que usted le escuche. Hable. He sido yo. Yo he matado a ese hombre. Al desconocido. Si quiere llamarlo así. ¿Por qué lo hizo? Tenga paciencia. ¿No quiere que le cuente mi historia? El desconocido aparece más tarde. Mi cuento empieza hace 6 meses. Mi negocio iba bien entonces. La carretera no es muy buena, pero hay bastante tráfico de camiones de carga. Ganaba dinero y estaba contento. Me gustaba pensar que con un poco de esfuerzo podría comprarme la concesión de la gasolinera y hacerme propietario. Se imagina. En fin, creo que era feliz. Siempre que podía bajaba a la playa. Sabía que estaba prohibido, pero me gustaba pasear junto al mar. Nunca me había encontrado a nadie, hasta que un día vi a esa muchacha. ¡No se asuste! ¡Soy amigo! ¡Me llamo Juan! Pasaron algunos días
Y no podía yo dejar de pensar en aquella muchacha. Una tarde, mientras estaba yo dando servicio a un camión... ¿Y cómo se llama? No lo sé. Ni siquiera la he visto. Pues yo sí. Algunos dicen que está loca y que por eso los dueños de todo esto no quieren que la vean. ¿Tú le notaste algo? No, solo vi que era muy bonita. Y que tiene miedo. ¿Miedo de qué? ¿De qué? Esa era mi pregunta. ¿Por qué huía? Ya entonces bajaba siempre a la playa. Y cómo no, después de haberla visto. ¡Hey! ¡Soy amigo! Yo intentaba acercarme a ella. Y ella siempre huía. Siempre. ¿Por qué? ¡Me llamo Juan! ¡Juan! ¿Por qué huía? Por las noches me desvelaba pensando la manera de acercarme a ella para demostrarle que era amigo suyo. Creo que entonces ya la quería. Tenía que ganarme su confianza y pensé que lo mejor era hacerle un obsequio, un regalo. Aquella inocente trampa dio resultado. Se hizo casi una costumbre. Todas las tardes le llevaba flores y ella ya no huía. Para interesarla más, fingí una cierta indiferencia. Días después, había yo ganado totalmente su confianza. Ella, para demostrármelo, también me hizo un regalo. Allá. Está el camino y luego el pueblo. ¿Y más allá? Después de las montañas, la ciudad. ¿Cómo me gustaría ir a todos esos sitios contigo? Iremos. Ellos no querrán. Nunca me han dejado salir. Dicen que no puedo. ¿Quiénes son ellos? ¿Tu familia? Sí, Nico y Matías. Hay una cosa que no entiendo, que no he comprendido nunca. Les tienes miedo. ¿Por qué? ¿Te maltratan? Ellos dicen que me quieren, pero... ¿Pero qué? Hay una cosa que no te he dicho, Juan. Deben vigilarme. ¿Cómo estoy? Eso es mentira.
Tú lo sabes. No hay nada extraño en ti. Nada. A veces me pongo muy enferma. Y entonces ellos dicen que soy mala. Que hago cosas muy malas. Por eso me cuidan. Un día nos iremos tú y yo por el camino. Pasaremos las montañas y llegaremos a la ciudad. Allí está mi madre. Tú te quedarás con ella. Ella te cuidará. Ellos... Quieta. No tengas miedo. Isabel, ven acá. Usted es el del puesto de la gasolina, ¿no? Sí. ¿No sabe leer? ¿Quién le dio permiso de entrar aquí? Pensé que para bañarme no era necesario. Pues pensó mal, ya lo sabe, y no quiero verlo más. Es peligroso. Nosotros cazamos mucho y... a lo mejor... ¿Lo ha oído bien? Y tampoco se acerque a la muchacha. Llegó el desconocido. No me gustó. Parecía un hombre violento capaz de cualquier cosa. ¿Cuántos? No quiero gasolina. Información. No encuentro el sendero para bajar a la playa. Ahorres el viaje. No dejan acampar ahí. Ahorres el consejo. Yo puedo. Enhorabuena. De todos modos, ahora por la noche le va a ser difícil bajar. Eso está mejor. ¿Puede dar posada al peregrino? Solo hacer. Puedo. ¡Qué bien huele! También doy de comer al hambriento. Siéntese. No todo lo dará usted. Yo pondré el postre. A propósito, ¿no cree que deberíamos presentarnos? Si usted quiere. Me llamo Juan y estoy aquí veraneando. Mi nombre es Luis. Profesión rico. Bueno, aún no, pero ya falta poco. ¿Ha encontrado una mina de oro? Casi. ¿Conoce a los hermanos Barón? De vista. Son los dueños de las tierras. De las tierras, la casona, las playas, no sé. Yo sé muchas cosas de ellos. ¿Amigos suyos? No creí que tuviera tanta gracia. La tiene. No, no somos amigos, solamente conocidos por fotografía. ¿Sabe? Yo soy fotógrafo. Fotografía de arte. ¿Entiende lo que quiero decir? No mucho. Sí, hombre. Tarjetas postales, la naturaleza, amaneceres, playas. Muchas playas. La de aquí es muy bonita. Para mí es la mejor del mundo. ¿La conoce? Sí. Estuve hace tiempo. Entonces no había estación de gasolina y el viejo aún vivía. ¿Qué viejo? El padre de la muchacha. ¿Cómo se llama ella? Isabel. ¿Isabel? Dicen que está un poco... Dicen tonterías. Lo del viejo debió afectarle mucho. Se murió, ¿no? Todo el mundo se muere. Eso dicen, pero no es lo mismo morir en la cama que caer de un acantilado. Un accidente. Accidente. Eso dijeron. Yo andaba entonces por aquí. Ya sabe, fotografías. Lástima. Yo no tengo. No, lo digo por la muchacha, pobrecilla. ¿Por qué? Hombre, porque en su estado, ella no puede hacerse cargo de la herencia que le dejó el viejo. ¿Las tierras? Las tierras, la casona y todo lo demás. Claro que mientras estén aquí los primos... Cuando termine de reír, se apague la luz. Quiero dormir. ¿Cansado? Aburrido. Usted haga lo que quiera. ¿A qué hora debo despertar al señor? No se preocupe. Al amanecer pasan los camiones del pescado. Entonces se podrá usted ir. Buenas noches. Dulce sueño.
¿Qué lleva en la cartera? ¿Los planos de la mina de oro? A lo mejor. Ese fue mi primer encuentro con el desconocido. Desde entonces, las cosas empezaron a complicarse. No había vuelto a ver a Isabel. Yo la esperaba todos los días, pero ella no estaba. Ella no venía. ¿Le ha perdido algo? ¿Le extraña verme aquí? Le dije que yo podía quedarme. ¿Ellos lo saben? Claro. ¿Ha visto a la muchacha? Puede. Isabel. Isabel, soy yo, Juan. No me ves. ¿Qué te pasa, Isabel? Déjela en paz. No lo conoce. ¡No la cuide! No se mueva. Le dije que no volviera a la playa. ¿Qué le han hecho, Isabel? Eso no le importa. Son asuntos de familia. Ya puede largarse. ¡Vamos! No pienso moverme. Yo quiero a esta mujer. Quiero Isabel. Y estaré con ella. Vamos, Isabel. Juan. Juan. Me debieron pegar bastante fuerte, pues estuve inconsciente varias horas. Pero fueron muy finos. Me dejaron en mi casa. Desde aquel momento solo tuve una idea fija: separar a Isabel de aquellas gentes. Y la única forma era empleando la violencia. Juan.
¿Qué te ha ocurrido? No sé, no sé. No me abandones, no me dejes. No, Isabel, no te separarás de mí. Nos iremos juntos. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. ¿Pero qué dices? ¿Qué tienes que hacer? Él lo sabe, ¿comprendes? Él lo sabe. ¿Pero qué hablas? Él sabe que yo lo hice, que yo lo hice. Tranquilízate, Isabel. Estás conmigo. Nadie puede hacerte daño. Ven. Tienes que descansar. Ellos me estarán buscando. Descansa. Trata de dormir. No me dejes. Tengo miedo. Duerme. Yo estaré a tu lado. Luego no me querrás. Siempre. No, después no. ¿Cuándo? Después de hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? ¿De qué hablas? Matarlo. Tengo que matar a ese hombre. No te atormentes. Descansa. Duerme. No pienses ya. Andamos buscando a Isabel. Se escapó de la casa. ¿No la ha visto? No. Es mejor que no mienta. En el pueblo nos dijeron que andaba por aquí. Oiga, ¿dónde va? Quítese. No hay nadie. Vámonos. Isabel. 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 Dejo que se esté quieto. ¿Cómo tiene usted esa pistola? ¿Es suya? ¿Dónde está Isabel? Pregunta usted mucho. Vamos a la gasolinera. Yo iré con usted. Necesito recoger lo que me pertenece. Antes quiero saber dónde está Isabel. ¡Haga lo que le digo! Yo quería encontrar a Isabel. Tenía que llevármela. Al ver a los dos hermanos, volví a la playa, pero fue tarde.
No pude hacer nada por ella. Los niños descubrieron el cadáver. Yo regresé a la gasolinera y lo encontré a usted. Es una historia interesante. Pero usted ha matado a un hombre. ¿Se da cuenta? ¿Y qué va a hacer ahora? Entregarme a la justicia. Pero antes necesito ver a Isabel. ¿Y para qué? Quiero llevarla con mi madre. Ella cuidará de Isabel mientras yo... Bueno, usted me entiende. Hey, de sobra. ¿Y cómo va a lograr eso? Iré por ella a la casona. Usted no irá a ningún lado. ¿Me lo va a impedir usted? Dese cuenta, ellos son más fuertes que usted ahora. No me importa. Sí, ya sé, ya sé. No les tiene miedo. Llega allí, lo reciben a tiros y luego... ¿Qué? Piense un poco, en vez de dejarse dominar por los impulsos que no le llevarían a nada. Bueno, déjeme ayudarlo. Quiero ayudarlo. Ya le dije que me era usted simpático. Un cliente. Espere. Juan, fue con esta pistola. Sí. ¿Qué está usted haciendo? ¿Eh? Nada, nada. Curiosear. Me encanta. Tranquilícese. No hay ningún plano de una mina de oro. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Piensa decírselo al inspector? No vale la pena. Solo hay tres personas que conocen la existencia de esta cartera. Una está muerta, otra es usted, y la tercera... Ya le he dicho que quiero ayudarlo. ¿Qué cree que puede hacer? Meterme en la boca del lobo. ¿Por qué no comes? No tengo hambre. Pues si no quieres comer, sube a tu cuarto y no bajes hasta que se te llame. ¡Vamos! Siempre queriendo enterarte de lo que no te importa. Ah, ¿no entiendes? Yo sé cómo hacerte entender. No me pegues. Pues obedece cuando se te ordene. Sube a tu cuarto y que no se te ocurra escapar otra vez. Por ahora no saldrás.
Ahí tienes al tipo ese de la playa. Échalo, anda. ¿Qué quiere? Buenos días, porque no me negará usted que hace un día estupendo. Ah, no hay nada como el campo, siempre lo he dicho. Una buena casa, aire, sol, una buena mesa y una buena pipa. ¿Se puede saber qué quiere? Conocer la finca. Veo que no tienen ustedes peones. Me han dicho en el pueblo que no quieren trabajar para ustedes. ¿Es cierto? Usted habla mucho. No me gusta la gente que habla tanto. No. No. Qué lástima. Porque eso es lo que yo quiero. Hablar. Pasaba por aquí y pensé... No le molestará que piense, ¿verdad? Pensé en hacerles una visita. ¿Quién es usted? No lo conocemos. Sí, hombre. Acuérdese, en la playa. De todos modos, mañana nos veremos en la comisaría, pero antes yo... ¡Lárguese! No queremos saber nada. ¡Caramba, qué genio! Supongo que su hermano será más tratable que usted. Por el estilo. Nicolás le ha dicho que se largue. ¿Qué espera? Hablar con ustedes. Les conviene. ¿El qué? Oírme. Sé muchas cosas que les pueden interesar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿quién ha matado al hombre de la playa? ¿Y ahora puedo pasar? Muy acogedor. ¿No está Isabel? ¿Cree que ha sido ella? ¿Qué dice? No, nada. ¿Para qué quiere a Isabel? Simple curiosidad. Una muchacha realmente encantadora. Lástima que esté tan... ¿Qué? Hombre, usted ya me entiende. En el pueblo me han dicho que su hermana está... No es hermana nuestra. Ah, es verdad, prima. ¿No es eso? Así es. ¿Y está sola? Quiero decir si ustedes son su única familia. Así es. Ah, es conmovedor. ¿El qué? Pues eso... Que ustedes se desvelen por ella, la cuiden, la tengan aquí recogida. Nadie la tiene recogida. Ah, es verdad. En el pueblo me han dicho que todo esto es de ella. La casona, las tierras, la playa... Así es, ¿y qué? Pues nada, pero me doy cuenta de muchas cosas. ¿De qué cosas? Que estando así ella no puede, ¿cómo diría yo? Ser la dueña, ¿verdad? ¿Verdad? Y claro, el padre de ella... No tiene padre. Espere. No se vaya. Estábamos hablando de usted. ¿No quiere bajar? Baja. Hablábamos también de su padre. Pero ya no hablamos de eso. Según me han dicho, murió hace cosa de un año, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿No tendrían alguna fotografía suya? Me gustaría verla. ¿Para qué? Por conocerlo. Anoche en el pueblo me hablaron del accidente en que perdió la vida. ¡Qué lástima! Un hombre alto, fuerte, una especie de gran señor. Algo extravagante, un poco poeta. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Vete, Isabel! No, por favor. Perdóneme. No debí haberle recordado esta desgracia. ¡Fui Vamos, yo! ¡Cálmese, cálmese! ¡Fui yo! No diga eso, no es verdad. Todo el mundo sabe que fue un accidente, que se despeñó. No fue culpa de nadie. Sí, fue no culpa fue mía. No fue culpa de nadie. Fue culpa Vamos, mía. Serénese, yo, vamos. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de nada. Cálmese. No quise hacerlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Estaba trastornada la pobre. No supo lo que hizo. Pero usted me cree. Yo no quise hacerlo. Pero no sé. No sé. ¡Isabel! ¡Quieto! ¡Déjela! ¡No la llame! Pero no se da cuenta. Esa muchacha no está bien. La culpa ha sido de usted. Hay cosas que no se pueden hablar delante de ella. Vea las consecuencias. Pero ahora no puede estar sola. Thank you.
Cálmese, cálmese, Isabel. Fue aquí, ¿verdad? En este acantilado. Sí. Cuénteme, cuénteme. Eso la tranquilizará. Desde niña he tenido momentos raros, no sé, de ausencia en que me olvido de todo. De todo. Como si perdiera el sentido de las cosas. Una tarde en la casa estaba yo tejiendo. ¡Isabel! ¡Isabel! No creas que nos engañas con tu cara de mosquita muerta. Ya sabemos lo que hiciste. Luego, solo recuerdo en la noche mucha gente. Muchos hombres y mujeres que buscan. Están buscando algo. Y hay más luces. Y los hombres rezan y las mujeres lloran. Pero hay algo que no comprendo. Ellos no dicen la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Después está el silencio. La soledad. El miedo. Después están ellos. Ellos siempre que me señalan y me acusan. Porque yo he hecho algo terrible. Algo que no se puede perdonar. He matado a mi padre. ¡No! Luego el silencio otra vez. La paz. La luz del sol. Un día apareció Juan. Amigos. Amor. Pero todo vuelve. Vuelve siempre. Ellos. Y el miedo otra vez. Y también ahora ese hombre. El desconocido. Tú eres Isabel, ¿verdad? No tienes por qué asustarte de mí. Seremos buenos amigos. Ibas a reunirte con Juan, ¿no? Pero no se ha dado cuenta de que tú... Pobre Isabel. Ellos te habrán dicho que estás enferma. ¡Loca! ¿Quién es usted? Yo. Nadie. Nadie importante. Pero tengo ojos y veo, oídos y oigo. Tú también quieres ver y oír, ¿verdad? Pues ven. ¡Quieto, estúpido! Eres el torpe de la familia, Nico. Imita a Matías. Él sabe que hay que cuidarme mucho, tenerme contento, tratarme bien, ¿verdad? Por ahora, sí. Y siempre. Él sabe que no es conveniente hacerme nada, ni siquiera quemar eso. ¿Para qué? Yo tengo otras. Puedo tener otras. Todas las que quiera, exactamente iguales. Los negativos están bien guardados. ¿Quieres venir conmigo, Isabel? No tengas miedo. No pueden hacerte nada. ¿No quieres ver lo que quemó Nico? No te asustes. Tú vendrás. Te espero. ¿No sabes quién es? No. Es el único que tiene la prueba de que fuiste tú quien mató a tu padre. No. Y para no denunciarte a la policía, quiere mucho dinero. Y las tierras, y la casona. Y eso no puede ser, tú lo comprendes, ¿verdad? Claro. Y tienes que hacer lo que él te pida para que nunca se sepa la verdad. Claro. Entra. Entra. Me he escapado y ellos me buscan. ¿Y qué? No permitiré que me estorben.
Juan vino a verme. Lo sabías, ¿verdad? Te quiere. Cuando sepa lo que hiciste, no te querrá más. Ni querrá besarte. No, no se lo diga. He venido. Mejor. Yo también te quiero. Y quiero besarte. Y a mí no me importa nada de lo que tú hiciste antes. Es mentira. No fui yo. ¿No? Mira, mira. Mira bien. ¿Quién es? Tengo otras mejores. Si te portas bien conmigo, te las tomo. Suéltame. Tenía que matarlo. Solo pensaba en eso. Él sabía lo que yo había hecho. Su amenaza de contárselo a Juan me trastornó. Fue fácil la manera que encontré para matar al desconocido. Tuve que hacer. Él lo sabía todo. Después tuve miedo. Oí gritos de niños que se acercaban. Me escondí tras de unas rocas. Descubrieron el cadáver. Cuando ellos se fueron, regresé a la tienda de campaña. Tenía que encontrar esas fotografías. Pero entonces llegaron Matías y Nico y me llevaron con ellos. Entonces usted mató al desconocido. Sí, yo lo maté. Ellos. Isabel, no tenga miedo. Déjeme. No tenga miedo, déjeme. Yo estoy con usted. Me matarán, Isabel. Si saben que le he contado. Nadie le hará nada, ¿entiende? ¡Nada! No se acerque demasiado. Una vez me enseñaron a manejar esto. Tiro bastante mal y podría darle. Le había dicho que no volviera por aquí. No quiero verlo más en mis tierras. Perdonen, pero es que soy bastante curioso. Tenía ganas de hablar con la muchacha. Usted ya sabe que no hay que hacer caso de lo que ella diga. Claro, claro. Pero tenía que ayudarla. Estuvo a punto de hacer una tontería. Ahora ya está todo arreglado, ¿verdad? ¿Qué le ha contado ella? Cosas. ¿Qué cosas? Una historia. Es curioso. Nadie cuenta una historia del mismo modo. No le entiendo. Me lo temía. Pero figúrense que cada uno habláramos del muerto. Del tipo ese de la playa. No hay nada que hablar de él. Lo sé, pero figúrenselo de todos modos. Bien, ¿y qué? Pues, Juan contaría una historia. Isabel otra distinta. Parecida, pero distinta. Usted no contaría nada. No puede. Matías daría su versión especial. Y supongo que mañana el inspector dará la suya. ¿Y usted? ¿Yo? Yo me gano la vida contando historias. Yo contaría la mejor. No es original. Pero nadie me llevaría la contraria. Me voy. Se hace tarde. Espero que nos veamos mañana todos. ¿Tiene mucha prisa ahora? ¿A dónde va? A casa. Al pueblo. El campo de noche me da miedo. No se molesten en acompañarme. Quiero ir solo. Y puedo. Isabel, no tenga temor. Nadie le hará nada. ¿Entendido?
Váyase. Un momento. ¿No nos ha dicho qué historia contaría usted? La de un personaje mudo. ¿Cuál? El desconocido. Si el desconocido pudiera hablar, sería estupendo. Estupendo. Lo malo es que está muerto. Y claro, usted cree que los muertos no hablan. ¿Hablan? Si el desconocido pudiera hablar, contaría la verdad, ¿no? Seguramente. Pues no olviden a otro personaje que también puede contar la verdad. ¿Quién, por ejemplo? El inspector. ¿Yo? Claro, no lo entiende. El rompecabezas está completo. Solo me falta una pieza y usted la tiene. Piense un poco. En la historia de Juan, este acaba con ese hombre metiéndole dos tiros en el cuerpo. Y en la historia de Isabel es ella quien lo mata. ¿Y qué? Isabel y Juan se quieren, ¿no? Cada uno cree que ha sido el otro y se acusan a sí mismos para salvarlo. Es lógico. Sobre todo si los dos dicen que lo hicieron con la misma pistola. Una pistola que jamás ha sido disparada. Ya entiendo. Eso fue lo que le hizo pensar. Eso. Muy bien. ¿Y cuál es la famosa pieza que le falta a su rompecabezas? Saber cómo murió el desconocido. Ahogado. No sé cómo. Pudo darle un mareo, se cayó al agua y se ahogó. ¿O lo ahogaron? ¿Quién? Esta cartera era de ese desconocido. En ella encontré estos negativos. Esta mañana mandé a hacer copias. Déjeme que le explique. Foto número uno. Un hombre está despeñándose. Otros dos hombres están ahí. Uno de ellos pretende salvarlo. ¿De verdad pretende salvarlo? Foto número dos. La ampliación aclara la incógnita. Un hombre empuja a otro despeñándolo. Un tercero contempla la escena. Y aquí tiene usted ampliados a los protagonistas de nuestra historia y la víctima. El padre de Isabel. El asesino. Nicolás. Y Matías. ¿Testigo? ¿Cómplice? Su silencio de un año le hace cómplice. Buen trabajo. Buen trabajo el de ese desconocido que fue quien tomó estas fotos. Para mí ya no es un desconocido. Luis Muñoz, 38 años. Procesado en 1945 por estafa. En 1948 por chantaje. Sin profesión fija. En 1952 es fotógrafo y hace cosas como esta. Postales de felicitación. Bebés desnudos, mujeres... idem. Fotografías de arte. Porquerías. Luego se dedica a la naturaleza. Puestas de sol, amaneceres, playas, playas. Aquí está nuestra playa. Aquí es donde empieza la historia que podría contar el desconocido, si no estuviera muerto. ¿Le gustaría oírla como yo la imagino? Muy bien, le escucho. Nuestro artista se dedica a captar la naturaleza. Él no lo sabía entonces, pero sin proponérselo había logrado la mejor fotografía de su vida. Cuando menos la más valiosa, porque esa foto valía exactamente eso, su vida. El azar había fijado un crimen en ese negativo. El dueño de aquellas tierras, el padre de Isabel, estaba allí, inmovilizado por una fracción de segundos en su caída mortal. Esa foto puede valer una fortuna. ¿Cuánto? Exactamente depende de los asesinos. Estos, aprovechando la enfermedad de Isabel, que ellos conocen, la acusan de haber sido ella la que ha matado al padre. Es tal el terror que le causan que la muchacha así lo cree. Pero hay algo que no comprende. ¿Por qué fingen un accidente y no dicen que ella es la culpable? Muy sencillo. Necesitan un médico que certifique su total desequilibrio para entrar por ley en posesión de los bienes. Pero eso no es fácil. Tienen que encontrar un truán que se preste al despojo. Cuando el fotógrafo se presenta ante ellos, ya ha pasado algún tiempo. El tema de la conversación. Chantaje. Sabe su secreto y lo pone en venta. Matías y Nicolás comprenden que están a merced de ese hombre. Tienen que quitarle los negativos. Y la mejor arma para ello... ¿es Isabel? Por eso la obligan a que acuda a la cita del desconocido. Si este no fuera un canalla, ayudaría a Isabel a descubrir la verdad. Pero la desea. La desea terriblemente y para lograrla, solo le muestra la foto en donde se ve el padre que se despeña.
Isabel puede ser también parte del botín. Pero ella, ¿qué puede hacer? ¿Solo refugiarse en Juan? Este tratará de calmarla, de que no tenga miedo. Inútil. Isabel tiene que matar al desconocido. Ahora tiene que matarlo. Matarme. Ellos te lo han dicho, ¿verdad? Te han dicho que me mates. Isabel, no se debe matar. Tú nunca lo has hecho. ¿Oyes? Tú no lo has hecho nunca. Yo lo sé. Yo sé muchas cosas. Yo puedo ayudarte. ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! El desconocido sabe esperar. Él es el más fuerte. Y la tendrá tarde o temprano. Lo tendrá todo. Las tierras, la casona, el dinero. Y quizá también a la muchacha. Buenos días, madrugan mucho. ¿No ha visto a Isabel? ¿Cómo no? ¿No la enviaron ustedes? He estado pensando una cosa. No me conformo con lo que les he pedido. Quiero también a la muchacha. Sería gracioso que supiese que no está loca, que no ha matado a nadie. Se asustan, ¿eh? Si se diesen las caras ahora. ¡No, Nico! Ya no te ríes, ¿eh? Ya no te ríes. Ahora vas a decirme dónde está el negativo de esa foto. Cuéntalo, déjame. ¡Hablarán! ¡Hablarán! ¡No, Nico! ¿Dónde está el negativo? ¡No, Nico! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Tú eres el hijo de la familia! ¡Ahora me toca a mí! Isabel, al no lograr su propósito, huye espantada. Y ellos no encuentran lo que buscan. No lo encontrarán nunca. Y ante el temor de que alguien pueda descubrirlo, se aleja. ¡Isabel! ¡Isabel! Juan busca a Isabel y encuentra el cadáver. Lógicamente, piensa que ella ha cometido el delito. La muchacha, al oírse llamar por Juan, regresa a la playa y equivoca la actitud de este, pensando que es él quien ha matado al desconocido. Los dos hermanos, al oír las voces de los niños, vuelven y descubren a Isabel. Y antes de que ésta pueda cometer una indiscreción, se la llevan por la fuerza. Todo está ya a punto para empezar. Unos niños descubren el cadáver de un hombre en la playa. El cadáver del desconocido. No está mal su versión, pero ¿será esa la verdad? ¿La verdad? Sí, creo que sí.
Además, se le parece mucho. En realidad, la verdad no importa. ¿Qué dice? Sí, la verdad absoluta solo la sabe el muerto. Lo que importa ahora es otra verdad. La que tiene usted en esas fotografías, el asesinato del padre de Isabel. Basta con esas pruebas para condenar a esos hombres. Sí, eso creo. Hoy mismo los haré detener. ¿Me permite? Necesito hablarle a Juan. Comuníqueme con la gasolinera. Sí, creo que es el 31. Le felicito. Es una estupenda historia. Siempre me pasa lo mismo. Las buenas historias no las escribo nunca. Estoy tranquilo con ese muchacho. Esos hombres son capaces de todo y los enamorados, ya sabes, solo hacen tonterías. ¿Cómo dice? No contesta. Inspector, acompáñame a la gasolinera. Ojalá no haya pasado nada. Vamos allá. Ya estuvieron aquí. Esto es de uno de los hermanos. Vamos a la casona. Va, no te rompas la cabeza pensándolo. Será muy difícil averiguar dónde guardó el desconocido el negativo. Mientras no lo descubran, no podrán acusarnos de nada. No digas disparates, discurres menos que una bestia. Cuando lo descubran, se perderá todo y nos colgarán. Debía haber acabado contigo antes de permitir que hicieras lo que hiciste. ¿Qué hicimos? No lo olvides. Nico, hay alguien fuera. Quietos, no se muevan. Ven, Isabel. ¿Con qué derecho? Con el mío. Me la llevo. Eso es todo. Ven, te digo. Pero espera. Ustedes métanse allí. ¡Métanse! Esto te va a pesar. ¡Métanse o disparo! ¡Rápido! Vamos, Isabel.
Ahora es el momento. ¡Prisa! ¡Entréguese, Nico! ¡Fuera! ¡Cobardes, canallas, fuera! ¡Le ordeno que se entregue!